pasó el balotaje y Mauricio Macri fue elegido nomás presidente de los argentinos con el 51,4% de los votos, doña. Invindite, el resultado no nos resultó sorpresivo, la verdad. Porque sabemos que Beto es un gurú político hecho y derecho, capaz de ofrecer preciados consejos que pueden influir de manera determinante en una elección. Como ocurrió con el referente del PRO, sin ir más lejos. Vos mismo decís, che, la verdad, usted nos muestra todo lo que han hecho en términos de Estado. ¿Cómo mejoró el sur? ¿Llevaron al gobierno al sur? ¿La universidad? Guiso, papa, pan. Puede ser que yo, modestamente, ¿no?, te haya abierto un poquito los ojos en el discurso, en ese aspecto. ¿Viste? Yo escucho todo el tiempo. Genio. Genial. Modestamente, ¿eh? Modestamente. Yo me dedico a comunicar y digo, es una falencia del discurso. Bueno, algo es algo. No puedo tener esa campera, tengo el discurso. No me llames si ganás, porque yo no estoy para nada. Para nada. Fuera de joda, porque a uno lo llama. Claro. ¿Cómo estás para Canal 7? Esas cosas. No. Me vienen Canal 9. ¡Aguante, Lita! Llegamos por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡A cruzar los dedos! ¡Ganó Macri! ¿Ya cerró, en serio? Cerró. Cerró a las 6. Mauricio presidente, lo dice la gente. Mauricio presidente. Mauricio presidente. Mauricio presidente. No puedo tener esa campera, tengo el discurso. Mauricio, es el cambio. Cambio, cambio, cambio. Que Dios les rebendiga. Vos dijiste recién, porque papá puso el dinero. ¿Nunca te dijeron que papá es de Cheto? ¡Ay, sí! ¿Papá? ¡Mamá! ¿Papá? ¡Mamá! ¿Papá? Mi papá, se dice. ¿Quién dijo? ¿Papá? ¿Mi papá? ¿Mi papá? Mi o papá. Papá es de... Será muy Cheto para... Si vas a ser presidente, vamos cambiándolo. Si vas a ser presidente, vamos cambiándolo. Yo hablé con Marco Pérez. Mamá, superó esto. Mamá me dice... De maricón, mi mamá era maricón. Y mi mamá era más macho. Claro. Ah, sí, bueno. Vamos a decirme vieja, que por ahí ya se... por ahí ya se... Siempre yo le dije a uno, mi papá, sí, no, así, no, así, no. Así, sí, suena, sí, no, ay, sí. Suena tremendo. Si vas a ser presidente, vamos cambiándolo. ¿Vos decís papá o mi papá? Mi papá. Mi papá. Y lo digo con una naturalidad. ¿Papá? Ay, qué rica que está la papa. Señora, ¿qué piensa del triunfo de Mauricio Macri? Acá en la cámara, a mí no. Estoy feliz porque desde que nací es la primera vez que voto a alguien que gana. Acá subimos de a 10, 15 puntos. ¡Aguante, bendita! Modestamente. Un dato objetivo es que acá viniste 7 abajo. Alemania 7, Brasil 0. ¿No le explicás cómo son los goles a Messi? No quiero tampoco hacer autorreferencia. Si vas a ser presidente, vamos cambiándolo. Por ahí ya sé. Nuevo el pastorcito. A todo esto, el reñido balotaje que nos mantuvo en vilo durante toda la jornada de ayer contó con coloridos pasajes mediáticos para todos los gustos, ¿viste? ¿Usted fue a votar con ese cartel? Ningún cartel. ¿Que le ilustraba? Era un vestidito. ¿Era ese vestido o el de Pluto? Y dije, este es más serio. Y se nota mucho. Calu Rivero, que fue fiscal de mesa. Brillantina para mí, basta. Lo vemos a Cristiano Ratazzi. ¡Núñez! Y lo estamos viendo a Darth Vader, que fue a votar. Así fue. Estuvo en el cuarto oscuro. Yo voté por esta. ¿Qué tal, doctor Fernando de la Rúa? ¿Cómo le va? Buenas tardes, María Belén. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Elena? María Elena. María Elena. Un cariño a Laura. De toda tu familia. Los muchachos. ¡Ay! ¿De dónde vienen? Los muchachos de la ciudad. ¿Todo bien? Son como unos loros todos de verde. En principio, infaltable con tu bici. Es que no, como no voy a gimnasios.
Entonces, la bicicleta me parece lo más ideal. Haces ejercicio, te mantienes en línea. Hola, dime. Y me gusta llevarme, digamos, tracción a sangre. Me quiero llevar por mi mismo impulso, por mi misma energía. Y me gusta hacerlo así y rajuñar la tierra. ¡Hola! Todo tiene que ver con todo. No sé quién lo dijo eso. Panigassi. ¿Panigassi? Pan casero. Ah, sí. Sí, el actor, exacto. Bueno, no, pero antes lo dijo otro. Ese que comía, decían tiburón blanco, de vez en cuando se comía un hombre. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. ¡Qué bueno los chorizos! ¡Qué rico! ¿Vos decís que las cotebá, como le decís vos, cruzan y se comen ahí un choripán? Sí, pero obvio. ¡Pero, por favor, las cotebá muerden! Mira, un tarascón le pega a la hamburguesa. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¡Mira, María Belén! María Elena. Estamos para el circo, no me parece. ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Próximo trabajo! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! Tras una jornada electoral en la que el ejercicio democrático de la votación hizo prevalecer la voluntad popular, la figura de Mauricio Macri quedó consagrada como triunfadora, copando el horizonte político nacional. Ahora bien, no tenemos ningún empacho en decirlo, doña. Todo indica que el estratégico coaching de Beto tuvo una incidencia directa en su inminente desembarco en la Casa Rosada. Disculpame que se te ve un poco la panza acá. Podemos hablar. Hay que cuidar al candidato. Hay que cuidar al candidato. Si vas a ser presidente, vamos cambiándolo. ¿Viste? ¿Viste cuando un botón se desabrocha y aparece un poco de zapán? Que me aparezca a mí, Amarito, pero viste esa candidata. Esa es pavada. Ahora que después, para. ¿Viste? Estás en todo. A la hora de... Con todo respeto, qué lindo que podamos hacer eso con el presidente. Hacía mucho que no se podía hacerle eso a un presidente. ¿Qué? Para que sea presidente. ¿Querés que te muestre la nota con Cristina Kirchner? Claro. Previo a... Lo mismo. Lo que pasa es que Cristina era más complicado decirle. Habla un poco menos. Pero te hablaba. Escucha, ya que haces asesoría, candidato, ¿no te da hablarle a Fernando de la Rúa que no? Él expresidente, como expresidente. Con Edith tenemos la teoría que lo hacen joda. Sí. De la Rúa. Sí. Para mí casó al voleo en María. El próximo, el humor presidente no sabemos, pero vamos. Gobernador. Perdón, perdón. ¿Vos no lo habías postulado para gobernador de la provincia? Mirá, sí, la... Vamos de paz. Ah, de paz. Vamos de paz. 2019. Es joven, querido. Bueno, la verdad, una jornada histórica. Sí. Por primera vez en 100 años, un candidato peronista reconoce la derrota a las 9:30 de la noche. Sí, sí. Y con altura, ¿eh? Y con altura, deseándole lo mejor. Estuvo muy bien. Me gustó mucho lo de Scioli. Me sacó mucho lo que dijo. Pero no, lo que dijo también. Scioli fue mejor en la derrota que en la campaña. Sí, ya empezó a conformar el gabinete, viste, sí, que va a haber seis. Sábado hace una reunión general, perdón, que estoy un poco infinito. Sí, no, información. El sábado Scioli hace una reunión general con todo su equipo, después que se tome vacaciones. Ah, Scioli. No, sí, Scioli, estamos diciendo. Es decir, estos 2.8 de diferencia, sí, lo animaron. Y de cadáver político, como mucho pensaba, a las 7-8 de la noche, hizo el paso que debía y está dispuesto a liderar el peronismo a partir de ahora. Bueno, no está mal, la verdad que muy mal. Bien. Ya están armando los gabinetes. Creo que Lita Carrió va al Ministerio de la Venganza.